Egun hon guzti hoi, buenos dias, kompañeras y Bi mila eta amairu amaitxe ardago eta beraz, balantxe egiteko garaia da. Transizioko urtea izan dugu hau, Espainian eta Euskadin, hauteskunde gabeko urtea eta gure proiektua berriz urtea. Eta posik, gelditu gaitezke. Pasadan hilabetean, sozialistok gure konferentzia politikoa ospatu genuen Madrilen, sakontasun handiko prozesu bati eman genion amaiera, eta orain, indar berrituta agertzen gara, irritaren, irritaren aurrean, bizi-bizirik dugu alderdia Espainia maian, eta bizi-bizirik dugu alderdia Euskadi maian ere. Hemen, oposioaren e, burua gara, gaur sozialistok markatzen ditugu euskal politikaren lerro nagusia, askunde ekonomikoa, zerbitzu publikoaren defentsa, fiskalitatea, herri eredua, baina adi egon behar gara, bizkanaka bizkanaka gobernua bertxaleak bere proiektu baztertzailea esartzen ari da. Politika kulturalean, Euskal Irrati Terroristan, Elkar Bizitzan, Iraganean bezala Euskadi abertzaleen irudie eta antzera eraiki nahi dute. Berriz ere, estatus politikoaren bandera azitzen ari dira. Zakitet, zaktiketaren bandera. Eta ezin dugu onartu. Sozialistok izan behar gara Euskadi plurala defendatu behar dugunok. Identitatit desberdinen arteko elkarbizitza defendatzen dugunak. Berriz ere, Euskadi. Euskal Gisarte, Alderdi, Socialista, indartzu Eta Ardura, Chube, Ardu, errio netan El Eta askatasuna Defenda Checo. Este es el cuarto Comité Nacional que celebramos después del último periodo de asambleas y de congresos y coincide prácticamente con la despedida de un 2013 que ha sido un año que podríamos decir de transición para los socialistas. De transición entre lo viejo que está empezando ya a desaparecer y lo nuevo, que está todavía en construcción, pero que yo creo que avanza razonablemente. Ha sido un año en el que los socialistas nos hemos dedicado a renovar estructuras y a repensar nuestro proyecto, y por lo tanto yo diría que intenso y también productivo, porque si hacemos un balance del camino recorrido, creo que nos podemos sentir moderadamente satisfechos. Y es que hace algo menos de un año. Esta ejecutiva comenzó su andadura en un Congreso en el que nos lamíamos las heridas por nuestra salida del Gobierno vasco, con una representación municipal notablemente mermada después de las últimas elecciones municipales y forales, y de alguna manera también cargando en la mochila con la losa de un PSOE que muchos daban por muerto. Y la verdad es que hoy poco a poco vamos dando la vuelta a esa situación. Desde luego yo no pretendo hacer un discurso... Triunfalista, pero sí creo que es importante poner en valor lo mucho que hemos hecho los socialistas en estos últimos meses, porque si algo hemos demostrado este año es que, lejos de estar muerto, este partido está bien vivo y mantiene como ningún otro su capacidad de impulsar debates, de generar ideas y de convertirlas en políticas transformadoras en beneficio de la ciudadanía. Somos un partido vivo y, por cierto, esa vitalidad es la única esperanza para miles de personas que se niegan a caer en la resignación. Yo creo que la mejor demostración de lo que estoy diciendo fue la conferencia política que celebramos el mes pasado en Madrid, que no fue algo espontáneo, sino que era la culminación de un año entero de aportaciones, de propuestas, de debates, de participación de la militancia y de mucha otra gente que quiso colaborar con nosotros para definir el nuevo proyecto del Partido Socialista. Uno, una conferencia que nos sirvió para empezar a escribir un nuevo relato en el socialismo. Por primera vez en mucho tiempo discutimos y aprobamos resoluciones alejados de las peleas de nombres que muchas veces suponen nuestros congresos sobre la Europa que queremos, sobre nuestro modelo de crecimiento económico, sobre empleo, sobre fiscalidad, sobre cómo queremos mantener los servicios públicos, sobre cómo es el partido que queremos tener para construir todo esto, y fue un debate serio, un debate profundo, que nos permite decir hoy con toda rotundidad que tenemos una alternativa clara a las políticas que con la crisis y con la excusa de la crisis nos está imponiendo la derecha, y que tenemos una respuesta razonada para cada uno de los problemas que están padeciendo los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país es algo que necesitábamos desde hace tiempo era algo que los socialistas vascos habíamos demandado desde hacía tiempo porque aquí lo habíamos practicado desde el gobierno y estaba siendo nuestra guía de referencia en la oposición una alternativa a la austeridad suicida con políticas de crecimiento y de ayuda e impulso al tejido productivo una alternativa a las reformas que están destruyendo empleo con políticas incentivadoras del mismo, una alternativa que se opusiera a los recortes en los servicios públicos con políticas de reforzamiento y de reforma del Estado del bienestar, una alternativa que se opusiera a la merma de la protección y de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas con políticas de defensa de las personas más vulnerables. Eso es lo que habíamos hecho y lo que seguimos haciendo los socialistas vascos en Euskadi, y esto es hoy patrimonio del conjunto del PSOE. Ese modelo político, ese modelo económico, ese modelo social que los socialistas vascos hemos defendido, está ya en el proyecto del conjunto de los socialistas. Tenemos una alternativa con la que nos pueden identificar los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y lo que es más importante, con la que se pueden identificar la inmensa mayoría de los progresistas de este país y la gente que lo está pasando mal y ve cómo el PP está haciendo que lo pasen aún peor, y los que ven cómo se está destruyendo y privatizando aquello que tanto sacrificio les había costado poner en pie, y los que ven cómo la desigualdad aumenta de manera indecente con las políticas de la derecha, y los que han visto recortados sus derechos con políticas nacidas de la ideología neoliberal más dura. Va a haber mucha gente, está habiendo ya mucha gente que se está reencontrando con el Partido Socialista, con un Partido Socialista unido en torno a un proyecto renovado, a un proyecto claro y bien definido. Hemos concluido nuestra particular travesía del desierto y estamos dispuestos a volver a ser el partido útil y necesario para la mayoría de este país. Y donde primero se va a notar va a ser en las próximas elecciones europeas que tenemos a la vuelta de la esquina. Europa necesita un cambio radical de rumbo. Cinco años después resulta incontestable que las recetas neoliberales que nos han ido imponiendo para hacer frente a la crisis han sido y están siendo un sonoro fracaso. Que la vía de la austeridad mal entendida no solo no está ayudando a la economía, sino que por el camino está desmontando el modelo social europeo y creando una enorme cicatriz que consigue que haya ciudadanos de primera y de segunda, cuando no, también de tercera. Esta no es la Europa que queremos los socialistas. Nosotros apostamos por otro modelo de unión, no para salirnos de ella, no para salirnos fuera, sino para reforzar nuestro compromiso con la Unión Europea reforzando sus instituciones y su democracia interna. Y los socialistas vamos a dar el primer ejemplo de ese reforzamiento. Nos vamos a presentar por primera vez en la historia con una sola voz en toda Europa, 27 partidos socialistas y socialdemócratas con un mismo programa, con un mismo proyecto y con un mismo candidato para dar la vuelta a las políticas fracasadas de la derecha, para volver a hacer de Europa el espacio social, el continente de los derechos, el modelo de solidaridad que nunca debió dejar de ser. Una Europa que recupere fortaleza, que tenga instituciones democráticas de verdad, no una troika que hace y deshace a su antojo sin que haya sido elegida por nadie. Una Europa que tenga capacidad de decisión para definir políticas comunes, económicas, fiscales, sociales, más allá de los intereses de los Estados-nación para ir construyendo un espacio ciudadano compartido y no solo un mercado para disfrute de los más poderosos poderes financieros. Esta va a ser nuestra oferta y estamos convencidos de que la ciudadanía va a saber responder a ella. De hecho, ya lo estamos viendo. En España somos ya la primera fuerza en intención de voto de cara a esas elecciones europeas. Lo dicen las propias encuestas del CIS, aunque después... Con ese trabajo que se llama de cocina, en el que el PP pone más empeño que cualquier restaurante de tres estrellas, bueno, pues traten de alterar los resultados. Somos la primera fuerza en intención de voto ya. Pero, de todas formas, hay una realidad que el Partido Popular no puede ocultar con ninguna labor de ingeniería demoscópica, que es la del rechazo a sus políticas. La indignación de una ciudadanía harta. De que se la trate como menor de edad. Yo creo que esta misma semana hemos tenido un claro ejemplo de esto, ¿no? A punto de cumplirse dos años de la llegada de, de Mariano Rajoy a la Moncloa, pues aparece públicamente presentando un exitoso balance de esta primera mitad de la legislatura. Hay datos para la esperanza, nos dice. La economía se está recuperando. Pero el problema es que aquí también recurre no a la ingeniería demoscópica, sino a la de los números. Y se agarra al primer dato positivo que puede para ocultar lo que evidencia la gravedad de los problemas que tenemos. Pondré algún ejemplo. El paro baja en noviembre, sí, pero se sigue destruyendo empleo. Hay 66.000 afiliados menos a la seguridad social en noviembre. Es decir, cada vez hay menos personas trabajando, cada vez hay más personas apartadas del mercado laboral y cada vez algunos de ellos con menos posibilidades de volver a integrarse en este mercado laboral. No hay indicadores de desigualdad, llego a decir. Bueno, eso es falso de toda falsedad, como dicen los niños. Hoy hay más españoles viviendo por debajo del umbral de la pobreza, uno de cada cinco, según el último informe de Caritas. Hay muchos más empleos precarios. Hay más familias con todos sus miembros en paro, con dificultades para llegar a fin de mes. Los trabajadores han visto reducidos sus sueldos en los últimos dos años como media, desde que se empezó a aplicar la reforma laboral, como media un 7%. Y todo ello mientras crece el número de millonarios en España. En los últimos tres años, cuando estaba sucediendo todo esto, hay 40.000 millonarios más en este país. 40.000 personas que han accedido a ese selecto club. ¿Y cómo se puede decir que no hay indicadores para medir la desigualdad? Bueno, todo esto es público y está publicado. Hemos controlado la, la, la prima de riesgo, dice sí, pero hoy tenemos más deuda y más déficit público que hace dos años. Y ojo. Esto no es malo en sí mismo. El problema está en el para qué nos hemos endeudado. Porque en España no se están dedicando esos recursos a ayudar a las empresas, a hacer políticas para crear empleo, a hacer políticas para proteger a las personas y a las familias que lo están pasando mal, sino que se está usando esos recursos solo para satisfacer las necesidades de unos poderes financieros insaciables. Y llegamos aquí al gran éxito de Rajoy, dice. Hoy la banca española está saneada. Sí, pero gracias a ingentes cantidades de dinero público que no sabemos si algún día van a devolver. De momento, la gran banca ha disparado hasta un 80% sus beneficios. Incluso Bankia ha empezado a tener beneficios. Ya, pero beneficios para quién? ¿A quién beneficia esto? Porque desde luego esto no se está transformando en créditos. Para las familias, para las empresas al contrario. Las empresas cada vez encuentran más dificultades. En el último año el crédito ha bajado, ha caído un 5%. Con lo que podemos concluir que la banca está utilizando el dinero público del rescate para hacer provisiones, para sanear sus balances, en lugar de para que vuelva a fluir el crédito. Es decir, dinero público para fines privados. El negocio es. Del siglo. Por lo tanto, ¿a qué viene todo este triunfalismo que exhiben los representantes del Gobierno en los últimos días? Si miramos uno por uno los principales eco eh, indicadores económicos del país, estamos en todos peor. En lo importante, estamos peor que hace dos años. Y esa es la gran verdad: que Rajoy no puede ocultar por mucho que moldee las cifras o los resultados de las encuestas. Y además, detrás de todas estas verdades a medias de autocomplacencia, lo que realmente subyace es una política muy concreta, una orientación muy clara del modelo de sociedad que la derecha quiere instalar. Una sociedad de desiguales, con un Estado cada vez más pequeño que se limite a gestionar los pocos recursos de los que dispones, mientras que deja manos libres a algunos para acampar a sus anchas y hacer negocio con la sanidad, con la educación, con servicios que deben de estar cubiertos sí o sí desde lo público, porque es la única forma de garantizar la igualdad de todos y de todas. Este no es nuestro modelo, nuestro modelo no es el de un Estado caritativo que utiliza sus excedentes para repartir mendrugos entre los pobres, no. Nuestro modelo de Estado, en nuestro modelo de Estado, la igualdad es un fin en sí mismo. En nuestro modelo, el progreso se traduce en que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan la misma dignidad y las mismas oportunidades. En nuestro modelo, la riqueza de uno no camina sobre las miserias de muchos, sino que todos los ciudadanos y ciudadanas nazcan donde nazcan, tengan la identidad que tengan, disfruten de los mismos derechos y de las mismas libertades, y esto nos obliga a tener perfectamente engrasados los distintos mecanismos de redistribución de la riqueza de los que dispone un país, un Gobierno. Primero con políticas de crecimiento que ayuden a nuestra economía productiva a ser competitiva, políticas públicas dirigidas a crear empleo, a financiar proyectos viables. El Gobierno tiene que ser agente activo, directo, promotor en nuestra economía, aportando capital infraestructuras, investigación, innovación y también, si procede, impulsando la creación de empresas que sirvan de apoyo a algunos sectores y que sirvan para emplear a trabajadores que tienen una enorme dificultad de acceder al mercado laboral. Segundo, con unos servicios públicos fuertes y de calidad en los que el derecho a la educación, el derecho a la salud, a tener una vejez digna, no estén condicionados a la renta de los ciudadanos, sino a su misma condición de ciudadanos y ciudadanas. Y, tercero, con una fiscalidad más justa, más progresiva, que sea realmente un garante de igualdad, que luche contra el fraude de forma eficaz y, sobre todo, que obtenga, que consiga recursos y los redistribuya para impulsar políticas públicas decididas. Bueno, de todo esto. Hemos hablado y sobre todo esto hemos decidido en la conferencia del partido, porque sobre estos principios se debe construir el Estado en el que creemos los socialistas, el Estado que la derecha parece empeñada en destrozar. Por eso me preocupa cuando escucho a Rajoy y a sus ministros usar esa frase tan manida de que ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Me preocupa porque esto empieza a parecerse al tren de los hermanos Marx que, que, que circulaba y corría. Porque quemaba la madera de sus propios vagones. Y mucho me temo que a este paso, cuando finalmente salgamos del túnel, no tengamos ni barrotes para agarrarnos. No, a nosotros, lo he dicho muchas veces, nos preocupa cuándo salimos de la crisis. Pero también nos importa y mucho cómo salimos de esta crisis. Y nos negamos a aceptar que la salida sea al precio de dejar abandonados en la miseria a miles y a miles de ciudadanos y de ciudadanas. Nos negamos a construir un país en el que unos pocos avanzan y avanzan mucho, como estamos viendo, mientras que una gran mayoría se hunde. Por todo esto, compañeros y compañeras, somos un partido necesario y somos un partido vivo, porque urge cambiar la deriva de la derecha, como lo hemos hecho en Euskadi. Porque aquí, en pocos meses. Hemos pasado de estar apartados de las principales instituciones del país a ocupar con nuestra influencia, con nuestro proyecto, la centralidad política de Euskadi, porque somos los que hemos decidido qué política se va a hacer en este país. Porque el pacto con el PNV ha sido la rectificación total de su política, ha sido la asunción de facto por, el por parte del Gobierno de Urcuyu. De una buena parte del programa electoral con el que los socialistas nos presentamos a las últimas elecciones. Lo que defendíamos y ellos se negaban a aceptar, asumido punto por punto por un PNV cautivo de su propia debilidad. Políticas de crecimiento económico y de empleo, defensa sin recortes de los servicios públicos, reforma fiscal, reforma del entramado institucional. El acuerdo para construir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva, hasta, hasta el título tiene nuestro copyright, es la enmienda a la totalidad, no de los presupuestos rechazados el año pasado, sino del conjunto de la política de acoso y derribo que el PNV practicó durante la anterior legislatura. Se acabaron las palabras gruesas, se acabó aquello de que las vaca no daba más leche, de los inspectores y el confesionario del Departamento de Hacienda. Se acabaron las acusaciones de que queríamos cargarnos las diputaciones, de que la fiscalidad no se podía decidir en el Parlamento. Bueno, había alternativa, teníamos razón y esto ha quedado demostrado. Pero no termina aquí nuestro trabajo. Primero porque vamos a hacer un seguimiento riguroso para que se cumpla lo pactado y no nos vamos a desviar ni un milímetro de ello. Lo hemos dicho ya. Ni cheques en blanco ni adhesiones ciegas. Sabemos decir que sí cuando hay que decir que sí. Sabemos decir que no cuando hay que decir que no y lo hemos demostrado en bien poco tiempo. Y no nos va a temblar el pulso si tenemos que volver a decir que no. Pero segundo, no nos podemos permitir otro año perdido para Euskadi. No nos podemos permitir que Euskadi siga liderada por un gobierno desnortado y sin proyecto. Somos un partido de oposición serio y responsable, pero que nadie se equivoque. Nuestra responsabilidad está con la sociedad vasca, está con nuestros votantes, ni con el PNV, ni con el gobierno de Urcuyo. Negociaremos y apoyaremos lo que sea bueno para la sociedad vasca, como hemos hecho hasta ahora, pero nada más. Por ejemplo, no nos vamos a dejar enredar en obsesiones identitarias que vuelven a resurgir estos días. Muchas de ellas al hilo de lo que está sucediendo en Cataluña. En Cataluña se está abriendo una senda que ya nos obligaron a recorrer a los vascos la década pasada. La consulta, los llamamientos al pueblo, los discursos milenarios, pero con ello los proyectos unilaterales, las preguntas enrevesadas, la división de la sociedad, el enfrentamiento. El choque de trenes. ¿Cuánto nos suena esta historia? ¿Y qué poco la echamos de menos? Los nacionalistas están llevando a la sociedad catalana al mismo callejón sin salida al que nos quisieron llevar aquí hace algunos años. E igual que entonces, el Partido Socialista, frente a un tramposo derecho a decidir, defenderá el derecho a convivir. Porque no queremos que en nombre de la hipotética voluntad de un pueblo se coarte la libertad de los ciudadanos y de las ciudadanas. No queremos que por, por construir una nación se destruyan los derechos de las personas. No queremos que nadie nos diga cómo ser catalán o vasco o español, porque la identidad es algo que pertenece a cada uno y no hay presidente, ni presidente, ni lenda cari que lo pueda imponer en sus leyes. Y nos toca a los socialistas, sin rubor, defender un proyecto común y compartido dentro de España y dentro de Europa. Porque ese es el marco en el que se garantiza la igualdad de todos y de todas. La consulta soberanista que presentan no es un mecanismo para conocer la opinión de la gente, para tenerla en cuenta, sino que es un mecanismo de división de la gente, para forzar a la ciudadanía a adoptar la nueva identidad nacional. Y nosotros no queremos eso. Los socialistas defendemos el autogobierno porque es un compromiso razonable entre los que defienden una identidad y los que defienden otra. Y no queremos que ninguna de ellas gane y se imponga y anule al resto. El referéndum no es la esencia de la democracia. Los que dicen o aceptas nuestro referéndum o no eres demócrata son los que adolecen de una verdadera cultura democrática. Porque ser demócratas es mucho más que soliviantar a la gente en tiempos de dificultad para ocultar sus propios errores. Ser demócrata es mucho más que pensar que la negociación solo es válida cuando la otra parte me da la razón. Y si no me la da, digo que está vetando. Ser demócrata es asumir que ningún Parlamento puede votar la identidad de cada uno. Ser demócrata es reconocer y asumir que el Estado, cualquier Estado, no está para poner a todos trajes a su medida con uniformes de la identidad nacional que ellos deciden. Ser demócrata es aceptar las reglas del juego, las normas y las leyes que nos hemos dado entre todos como garantía de que todo poder tiene límites que no puede traspasar porque estaría impidiendo, violentando mi libertad y mi igualdad. Por eso nosotros no queremos un Estado para avanzar en la construcción nacional, sino para reducir las desigualdades entre las personas, para garantizar la libertad personal de todos, piensen como piensen, tengan la identidad que tengan. Nosotros queremos un Estado de los ciudadanos, no de los nacionalistas. Pero creo que es tiempo de hacer un llamamiento a la calma y a la cordura. En democracia se pueden arreglar las cosas de forma democrática. Y hoy quiero expresar nuestro apoyo más cerrado a los compañeros del PSC. Nosotros sabemos lo que es que los nacionalistas te presionen, te insulten, si no aceptas su propuesta. Bueno, pues a los socialistas nos toca poner orden y tranquilidad entre la sinrazón de unos y de otros. Estamos dispuestos a hablar, a corregir agravios, a mejorar la convivencia entre diferentes, a definir el marco que mejor se adapte a la singularidad catalana en una España plural, compartida y federal, a ofrecer a la sociedad catalana el espacio compartido en el que poder seguir conviviendo juntos. Porque decimos no a los enfrentamientos, sí a los entendimientos. El socialista saben ser flexibles, pero también son que han toca defender lo esencial. Y lo esencial para nosotros es la libertad, la igualdad es el dre de cada escuna tener la segua, identidad. Y a eso no renunciaré mai. Y estamos. Y estamos dispuestos a hablar y a entendernos. Es más, es nuestra obligación. Nuestra obligación es entendernos. Es resolver problemas. Es dar salida a las situaciones difíciles, no llevarlas a callejones en los que solo podrás chocarte contra el muro, como están haciendo algunos. Y estamos dispuestos a hablar en Cataluña, lo mismo que estamos dispuestos a hablar aquí en Euskadi cuando nos hablan de eso, del nuevo estatus. Pero antes diré que me preocupan algunas de las cosas que están pasando desde que el PNV volvió al gobierno. Me preocupan porque están desarrollando una política cultural, social, de alguna manera, que solo entiende lo vasco o solo entiende por vasco lo creado en euskera y marginando de forma obscena a los escritores, a los productores audiovisuales que trabajan en castellano. Han vuelto a esa promoción turística folclórica cerrada, rechazando las alianzas y las estrategias que nosotros abrimos y que nos permitían tener más mercados, más visitantes. Han imprimido un giro ideológico sin precedentes en ITV, haciendo de la radio televisión pública vasca una plataforma no ya al servicio del gobierno, sino del discurso nacionalista radical. No, no, no hay espacio para el diferente, no hay pluralidad, pero no hablo de las voces, sino de los temas. Se ha vuelto al monotema de manera permanente. Todo el día se vuelve a hablar de lo mismo. Es decir, ese gobierno vasco de verdad que prometió Iñigo Urcullo en campaña ha acabado siendo eso un gobierno vasco cerrado y de corto alcance, porque esa es la visión que tienen del país, esa es la visión que tienen de lo vasco, limitada, excluyente, sin matices, pequeña. Y resulta preocupante que en pleno 2013 un gobierno que es en definitiva quien tiene que marcar la orientación política de una sociedad siga empeñado en dar vueltas a la noria de las esencias. Ahí fuera hay una realidad mucho más grande, mucho más compleja. Día a día a nuestro alrededor vivimos y convivimos con los efectos de un mundo en permanente transformación. Ya no hay un nosotros definido, sino que cada país, cada sociedad, cada comunidad se compone de individuos diferentes en sus orígenes, en sus sentimientos de pertenencia, en sus objetivos vitales. Ya no nos une tanto un pasado milenario al que acuden una y otra vez para mostrarse poseedores de la verdad y de las esencias, como la voluntad de construir un futuro juntos. Y el reto no es, no puede ser mantener una identidad compacta, inalterable a estos cambios, sino espacios abiertos de libertad que sepan acoger al diferente y se enriquezcan con él. Decía Baumann que el sueño de la pureza es el generador de las grandes catástrofes. Bueno, este ha sido el gran drama de nuestro pasado. Y ese es el camino hacia el que de ninguna manera queremos dirigirnos los socialistas por mucho que algunos se empeñen. Hay quien dice que el problema de los socialistas es que carecemos de una tierra prometida a la que contraponer la arcadia feliz de los nacionalistas. Que nuestra tierra prometida era el estado del bienestar que construimos hace 50 años y que suficiente tenemos con poder mantenerlo a salvo. Y yo digo que no, que en las sociedades modernas no hay más tierra prometida que aquella por la que cada uno de sus individuos trabaja y anhela, que el empeño por construir nación no puede hacer olvidar el paso más básico, el de ser ciudadanos y ciudadanas libres, el de ser sociedad vasca, que nosotros tenemos otro modelo de sociedad en mente, que nosotros buscamos otro sueño. Que cada ciudadano o ciudadana, nazca donde nazca, sea rico o sea pobre, tenga la identidad que tenga y piense lo que piense, tenga las mismas oportunidades en la vida. Por eso, cuando de nuevo suenan las trompetas del nuevo estatus, decimos que estamos dispuestos a hablar, pero para avanzar. Que nos negamos a que nadie nos devuelva la Euskadi de hace diez años, porque esa ya es la Euskadi del siglo pasado, de hace un siglo. Que estamos dispuestos a mejorar el autogobierno como mejor forma de gestionar nuestras diferencias. Que estamos dispuestos a reforzar la convivencia en este país sin marginar ni excluir a nadie. Que estamos dispuestos a recuperar los pactos entre distintos que son los únicos que nos garantizan el progreso colectivo. Que a todo eso estamos dispuestos, pero no a volver hacia atrás, aislándonos y levantando fronteras cuando se está construyendo un nuevo... Mundo abierto, cosmopolita, integrado, integrador. Somos el espacio que hay entre el nacionalismo excluyente, que solo sirve para querer levantar barreras para hacer un país para los suyos y esa derecha neoliberal a la que le sobran las fronteras para hacer de los mercados un gran casino sin límites, aunque hasta lo de los casinos les salga mal. ¿no? Somos los únicos. Que pensamos en espacios de solidaridad y de libertad. Somos los únicos que aspiramos a construir una sociedad con iguales derechos y oportunidades para todos y para todas. Somos los únicos que ofrecemos una propuesta moral, ética, a la ciudadanía. Y ese es nuestro sueño: que nadie diga que le falta épica, que nadie diga que nos faltan motivos para el compromiso. 2013 ha sido el año para coger posiciones. abrimos ahora en 2014 lleno de obstáculos pero enfilados en la buena dirección y sé que puedo contar con todos vosotros y vosotras para hacer el recorrido y para llegar a la meta es que recasco